una orden que se le da a los forwards de un equipo de rugby cuando la pelota entra en el scrum, ¿viste? Push, les dice el medio scrum cuando la pelota entra para que empiecen a empujar, ¿no? La historia del nombre Push del disco tiene que ver con una época nuestra de los comienzos, con el primer disco que lo produjo León Gieco. Fue justo en la época en que el formato CD iba a desaparecer. León, cuando nos estaba produciendo el primer disco, nos dijo: los discos no se van a vender más. Para nosotros fue como si te dieran una patada en las bolas, imagínate, que era nuestro primer disco. O sea, los discos no se van a vender más en la disquería, los discos los van a tener que vender las bandas, un genio. Así que fuimos a vender el disco a la costa. León Gieco nos dio unas cajas, una consola, nos dio la plata para que alquilemos un micro y alquilamos uno en el que vivíamos, dormíamos, comíamos arriba del micro durante 40 días. Habíamos alquilado un colectivo que se quedaba muy a menudo, así tipo dos o tres veces por día, se nos quedaba bastante. A la voz de Push, uno de nuestros asistentes nos instaba a empujar el colectivo. Íbamos todos, poníamos las manos en el micro y decía: ¡push, tipitos, push! Como si fuéramos en un scrum. Se nos vino esto a la mente por una cuestión de que este disco volvimos a estar sin producción, sin productores externos al grupo, por una cuestión de que nos sentimos de alguna manera como volviendo un poco, por lo menos sentimentalmente, a nuestros comienzos. Entonces recordamos aquel Push y lo pusimos como Push Tipitos. Y después de trabajar con grandes productores, trabajamos con Guyot, con Todd, con Twitty González, con Romero, con Edu Smith. Y en este momento sentimos, en esta confusión que hay en el negocio discográfico, que teníamos que volver a eso que nos dijo León, volver a empujar el bondi y a vender nuestros discos y hacer nuestra propia música tal como la sentíamos. Y entonces lo que tiene este disco es eso, no tiene filtro de afuera. Somos los tipitos en estado puro. Mirá, abordar la producción fue primero una propuesta deliberada mía. Yo me acuerdo una vez en Montevideo, habíamos vuelto de tocar. Estábamos los cuatro reunidos, teníamos una charla grupal en una de las habitaciones y whisky por medio. Y me acuerdo que les propuse ahí por primera vez, les dije: chicos, yo ya había hecho un par de producciones para otros grupos. Primero me siento capacitado, por lo menos la sensación que tengo, y por otro lado tengo muchas ganas de producir el próximo disco. Se sorprendieron un poco, pero enseguida me dieron la derecha, como dice Pablo, y me dijeron: sí, Willy, metele, vamos, dale, vamos, hagámoslo. Nosotros le dimos todo nuestro apoyo. Pero puta, es mi amigo Willy, ¿cómo le decís que no? La verdad es que la relación de productor-banda en este caso tuvo, por supuesto, sus momentos conflictivos. No hubo como esquivar esos momentos en donde no estamos de acuerdo y bueno. Yo qué sé, la última palabra la tiene el productor, en este caso yo. Por un lado, era lindo verlo a Willy con toda su enfermedad y por otro lado era feo verlo a Willy con toda su enfermedad, con todas las cosas que no le podías hablar, esas cosas que les pasa a los productores. Un productor es básicamente alguien que no tiene corazón. Después, bueno, tenemos a los invitados que vienen a refrescar un poquito el escenario, ¿no? Como somos pibes de barrio y músicos de fogón, siempre, viste, en las fiestas, terminás tocando de todo. Tenemos mucho de eso, los tipitos. Por eso también por ahí componemos cosas que no son siempre rock. Y el hecho de estar solos en este disco y de tomar nuestras propias decisiones nos hizo tomarnos la licencia de esto, de grabar un tango como si fuera tango, de grabar un reggae. Nosotros cuando quisimos grabar el reggae lo quisimos grabar nosotros, pero cuando tocamos reggae nos dimos cuenta que teníamos menos gracia. Realmente nosotros sentíamos que el reggae
lo tocábamos, pero con ciertas deficiencias que no tienen que ver con el estilo, ¿no? Que hay ciertas músicas que son estilos muy cerrados, como el tango, como el reggae, que si no tocas mucho ese palo es difícil que te suene bien. Lo consultamos con los pericos y se coparon inmediatamente, nos mandaron el tema como se lo mandamos nosotros, pero bien tocado, y nosotros solamente metimos las voces. Vamos a presentar el disco el 8 de julio en el Teatro Ópera a las 21 horas, están todos invitados. Tengo ganas de escuchar todo el disco en vivo, de tocarlo y de escucharlo, de ver qué pasa, sobre todo de tocarlo. Es un disco difícil de tocar, hay canciones, nos zarpamos de música por ahí. Es como si te dijeran que vas a jugar en la Bombonera, ¿viste? Que para nosotros tocar en un teatro como el Gran Rex o el Ópera, que es en el que vamos a presentar el disco ahora, te da una ansiedad tremenda, y sobre todo que presentás un disco, ¿no? Que es la primera vez que lo vas a tocar en vivo entero, que lo que tiene este tipo de presentaciones es que hay un montón de temas que después no los vas a tocar nunca más. Siempre tocar en un teatro es una cosa muy linda, porque tenés una posibilidad de hacer cosas que por ahí en un festival no tenés, o en un lugar al aire libre tampoco tenés. Viste, el cajón del escenario siempre tiene un plus, ¿no? Tenemos una cosa con pericos que quizás no vayan a estar, pero van a estar en esto que hablaba del desafío tecnológico, van a estar de una manera tecnológica, esperamos que les guste. Y son 14 temas en donde pasa de todo. Todas las canciones me parecen geniales, todas las canciones tienen algo, todas las canciones son íntimas, todas las canciones tienen algo muy nuestro, y todas me dan esta necesidad de mostrarlas.